Antes de comenzar el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna noticia de tu reality favorito. Y no olvides comentarnos qué te pareció el video. ¿Quién gana el duelo de los enigmas hoy martes 5 de abril en el Hexatlón México? Te contamos qué formación de la competencia conseguirá la victoria en la prueba de los enigmas. El inicio de la semana 10 en la aventura deportiva del Hexatlón México exhibió un avance de derrota para los miembros del conjunto azul, cuadro conformado en su mayoría por finalistas que ahora, en la recta final del concurso, se enfrentan a los cuatro campeones rojos que lideran la tabla. Sin embargo, los también cuatro elementos que portan el uniforme celeste, inconformes por perder el encuentro de Fortaleza, regresan esta noche a los combates a disputar las carreras del duelo de los enigmas, la prueba del ciclo que desafiará la fortuna, y que solo un equipo, el mejor, lograría a vencer. Ya en ocasiones anteriores, desde el arranque del show, la línea escarlata se convirtió en la principal dominante del reto, debido al constante desenlace del triunfo que con el tiempo los hizo alcanzar los premios. No obstante, los azules no bajan la guardia, y ahora además retornan por revancha luego del fracaso que vivieron en el último duelo. ¿Quién gana hoy el duelo de los enigmas en el Hexatlón México? De acuerdo con información difundida a través de distintas páginas de spoilers, la escuadra que triunfaría esta noche en el duelo de los enigmas sería la del equipo rojo, alineación escarlata que continúa su intervención con excelente rendimiento, luego de que logró entrar unida al actual trayecto.